Si esta carta no la escribió Pablo, en la carta a los hebreos, pues entonces probablemente la escribió otro u otra, pues tampoco era un apóstol. Por lo tanto, los hombres que escribieron el Nuevo Testamento, ajá, dime. No, es seguro que no lo escribió. Es seguro que no lo escribió. Bueno, cuando lleguemos a los hebreos veremos lo que se dice sobre el particular. Ya verá que sí, ya verá que sí. Ahora, ¿cómo se escribieron y cómo se distribuyeron? Pues, mire, Pablo le escribía una carta a los corintios, ¿verdad? Y la carta le llegaba a los corintios. Pero entonces los cristianos de Corinto se encontraban con los de Tesalónica y le decían: óyeme, Pablo nos mandó una carta a nosotros. ¿De veras? Sí. ¿Tú nos puedes mandar copia de esa carta? Y eso lo hacía un amanuense de nuevo para escribir. Bueno, yo te mando copia de esa si tú me mandas copia de la que él te mandó. Entonces, la correspondencia interna de la iglesia hizo que las cartas apostólicas cruzaran de un lado hacia otro. De hecho, hay quienes dicen, por ejemplo, que la carta de Pablo a los colosenses no fue enviada a Colosa, fue una carta que fue enviada a Éfeso. El único elemento es que cuando se descubrió en Colosa. Entonces, parece que a los de Éfeso no podían probar que a ellos fue que se les destinó, y a la larga pues se le adjudica a Colosa. Pero realmente, el evento aquí importante es que las iglesias compartían la correspondencia. Ahora, esa correspondencia compartida no llegaba a todas las comunidades. Por ejemplo, a los filipenses le podía llegar la carta de Corintio y la de Corintio llegarle a los filipenses, pero no necesariamente a Roma, a los romanos, le llegaba la carta de los filipenses. Tal vez no llegaba. Entonces, ¿qué sucedió? Que habían comunidades que tenían más cartas apostólicas que otras. Y desde luego, otra de las cosas que empezó a surgir es que había comunidades que aceptaban de manera bona fide una carta que tenía la firma de Pablo, pero cuando se transcribía la carta, Pablo no estaba para firmarla. Por lo tanto, había comunidades que decían: bueno, yo tengo ahí una copia que dicen que fue de la carta de Pablo, pero a saberme. Porque una de las cosas que empezó a darse en el segundo siglo es que empezaron hombres a escribir historias de la vida cristiana, y como se llamaba Pepe el Gallero, pues Pepe el Gallero no tenía ninguna preponderancia. Pero entonces, ¿qué sucede? Pepe el Gallero decía: si yo escribo esto y pongo Pepe el Gallero, nadie le va a hacer caso. Ahora, pero si yo, Pepe el Gallero, evito mi nombre y pongo aquí yo, apóstol Pablo de los gentiles, ¿se da cuenta? Se empezaron a cursarse documentos. Esto es lo que obliga a hacer el canon. Es una de las razones que obliga a hacer el canon. La cantidad de documentos que empezó a circular entre los cristianos, donde de momento se empezó a perder. Acuérdense que no había un departamento de Estado para registrar la carta como auténtica, ¿verdad? Donde empezó a perderse que ese elemento de credibilidad del documento. Así que ya tenemos dos problemas que fuerzan al cierre del canon. El primero de ellos es que hay documentos que los tiene una comunidad pero no los tiene la otra. El segundo de ellos es que hay documentos que no son auténticos
Y el tercero de ellos es que hay individuos escribiendo documentos que realmente lo que escriben, óigame, no era el pensamiento de la Iglesia Apostólica. Acuérdese que el pensamiento de la Iglesia Apostólica se dio en Jerusalén. Fue en Jerusalén donde los creyentes desarrollaron el pensamiento de la fe apostólica. Pero después de Jerusalén vino el gran avivamiento. Y el único apóstol que atendió el gran avivamiento gentílico se llamó Pablo. Y Pablo no daba para todo. Por lo tanto, había gente bien intencionada que copiaban al pie de la letra el documento de Pablo, pero había gente mal intencionada, porque el cristianismo, desde que empezó, empezó con enemigos. Empezó con gente, con cristianos falsos. De hecho, Pablo lo dice en sus cartas. Dice, son enemigos de la cruz de Cristo. Pedro lo dice en su carta, son nubes sin agua, movidas por el viento. ¿Verdad? Entonces, así sucesivamente, empieza a haber una serie de ataques internos dentro de la cristiandad contra lo que los apóstoles postulaban. Y ya dijimos que esos ataques provenían precisamente de cuando el Evangelio empieza a llegar a la gentilidad, donde los gentiles aceptan el Evangelio, pero a la misma vez piensan que sus costumbres paganas pueden entremezclarse con las postulaciones apostólicas. Y eso, mire, eso se da todavía al día de hoy. Yo les hablé a ustedes de una vez que un amigo mío se convirtió al Señor y el gozo de él era tan grande con su conversión que me dijo, yo te quiero ayudar. ¿Y en qué tú me puedes ayudar? Me dice, vamos a organizar una verbena para levantar fondos. Pues, porque eso es lo que él conoce. Eso es lo que él conoce, eso es lo que él sabe. Entonces, en muchas ocasiones dentro de la vida de la iglesia, la gente puede llegar a la fe, pero puede llegar a la fe con sus costumbres. Mire, hoy en día, en América Latina está el fenómeno de la brujería, está el fenómeno de la santería, está el fenómeno del espiritismo. Ahora, ¿cómo se llaman los santos de la santería? Pues los santos de la santería se llaman, ¿cómo se llaman? Los santos de la cristiandad. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues lo que sucedió fue sencillo, que aquellos africanos practicantes de la santería africana, cuando llegaron los cristianizaron, pero ellos tenían que todavía, tenían sus raíces religiosas, y lo que hicieron fue que bautizaron a los santos de África, los bautizaron cristianos. Y empezaron a meter a Santa Bárbara. Santa Bárbara bendita. Entonces, ese elemento ya estaba también en el primer siglo de la iglesia cristiana. Así es que andaban libros falsos, libros heréticos, abundantes. Había adiciones posteriores. ¿Por qué razón? Porque había amanuenses dentro de la cristiandad que lo que Pablo dijo no les gustaba. Y entonces, a la hora de ellos transcribían lo que a ellos les gustaba. Y lo que no, lo echaban para un lado. Se escribía bajo seudónimos, que ya lo mencionamos. Habían enemigos del cristianismo, que ya lo mencionamos. Y desde luego, había otros libros que no eran malos. Había muchos documentos que no eran malos, pero no fueron escritos en el tiempo apostólico. Un ejemplo de ello es un librito que es como una novela que se llama El Pastor de Hermas. Y El Pastor de Hermas es un libro inofensivo, cualquier cristiano lo puede leer y mirar en él, pues obviamente una novela posterior al tiempo apostólico, pero a fin de cuentas no tiene qué. No tiene la sustancia de la fe. De hecho, ese mismo prejuicio lo demarcó
a Lutero,